Caballeros, bienvenido otra vez. Mi nombre es Jay Álvarez y en este video quiero compartir con ustedes una fragancia de la casa de Jaguar y es Classic Black. Como pueden ver, ahí está el Jaguar. Les voy a contar una historia. Aquí está la caja. Quiero compartir con ustedes la historia de cómo yo. Quien me introdujo a la casa de Jaguar y fue un compañero del trabajo que pasaba a la par mía, casi no le hablo al muchacho. Le pregunté que si qué fragancia usaba o qué usaba, y él ya me dijo Jaguar. Y así fue como yo me introducieron a la casa de Jaguar. Yo la había visto en la tienda, en el mall, pero no me llamaba la atención. Porque si es una botella, no es una botella tan elegante que se diga. Entonces fui y la compré y dije yo la voy a tratar para mí mismo y caballeros, encontré una fragancia que para mí es para el uso casual, para lo diario, para el trabajo. Es muy versátil, yo lo usaría para citas también. Las notas son muy elegantes, es un poquito dulce, yo diría así como naranja mezclado con manzana, pero más manzana que naranja. Poquito cítrica y un poquito amaderado, un poquito, poquitito, yo diría 10% acuática. Pero para los 20, $25 que pagué 20 con tax. So, por el peso que pagué por ella, vale la pena tenerla en tu colección. Si ustedes la han olido de esta casa, si han oído esta específica, si la tienen en su colección, déjenme saber qué piensan, comenten, den un like. Si la han querido, déjenme saber qué piensan ustedes del Jaguar Classic Black. Y eso quería compartir con ustedes porque yo la uso y me dan muchos complementos. Mucha gente les gusta porque es muy versátil, es suave, no es como el de Creed Aventus, que el Creed Aventus va y ¡pum! Esta no, esta va acá bien, bien suavecito. Vale la pena, caballeros. Los veo para el próximo video.